32 años, soy arquitecto de profesión y hace un año aproximadamente que me dedico al arte 100% y además doy clases de acuarela creativa. Bueno, para mí el arte es una herramienta muy poderosa, una herramienta que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones más profundas, con nuestros sueños. De hecho, creo que cuando yo pinto, que es la disciplina que hago en este caso, pero hay miles de áreas artísticas, yo me olvido de esta realidad que vemos solamente con los ojos. Y creo que es justamente ese momento para soñar, para poder convertirnos en quien queramos ser. Y para mí es sumamente transformador, ya sea como lo que pasa dentro mío cuando pinto, así también como el poder que tiene el artista de poder transformar algo diario, algo del día a día, en algo único, en algo muy especial e incluso en algo histórico. Uno no sabe hasta dónde puede llegar. Tiene la capacidad de curar, tiene la capacidad de sanar y así fue como yo empecé a pintar. Yo empecé a pintar de forma paralela con la carrera de arquitectura en un momento donde yo no tenía conexión, no es con las personas, pero es como que me costaba mucho hablar, me costaba expresarme con palabras, era una persona sumamente tímida y con el arte descubrí ese momento para poder canalizar todas mis emociones, para todo lo que no encontraba con palabras, lo lograba expresar con la pintura. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace feliz. Pintando yo vibro, pintando yo me conecto. Y dejé mis trabajos convencionales de arquitecto y me metí 100% en esto. Y paralelamente, como les contaba antes, con las clases, que de hecho el enfoque que yo le doy a mis clases es justamente a través de la acuarela poder conectarnos con nuestras emociones. Bueno, el tema pandemia para mí fue súper positivo también, porque a raíz de la falta de materiales, y de las demoras, yo dije, tengo que seguir creando como sea. Y ahí agarré papeles de diario, me puse a pintar y salieron unas cosas increíbles. Así que da lo mismo el contexto. Creo que si uno está enfocado y tiene ganas, siempre lo va a lograr, ya sea en la casa o afuera o como sea, pero ojalá enfocarse. Y a ustedes, chicos, que me están escuchando, yo les recomendaría que nunca dejen de creer en ustedes. Ojalá que no tengan miedos, porque mientras más adultos nos hacemos, más miedos tenemos. Y de hecho, parte de nuestra tarea como artistas, o por lo menos la mía, es volver a ser niño, volver a jugar, volver a no tenerle miedo a nada, incluso a no perder la capacidad de asombro. Ustedes, chicos, creo que ojalá nunca dejen de asombrarse. Y el colegio, la verdad que en mi caso particular no fue un gran aporte. Así que si ustedes hoy tienen la posibilidad de tener un buen profesor que los está motivando y los está inspirando, aprovéchenlo. El arte a veces en los colegios es como un ramo que no se le presta la importancia que tiene en la vida. Así que aprovechen esta oportunidad y aprovechen del proceso, disfruten del proceso de la creación. La creatividad es ilimitada y a veces nosotros nos enfocamos solamente en el resultado y nos olvidamos del proceso. Y el proceso es tanto o más importante que el resultado. Así que, nada, gracias por escucharme este ratito y sigan adelante con todos sus sueños y
Nunca dejen de creer en ustedes porque eso es lo más importante.